vean de estos centros, que no, las mujeres son las más vulnerables, porque aparte de sufrir el encierro, sufren del abandono. Y bueno, pues ahí también nos dirigimos a las personas con discapacidad. Ahí eran un grupo de 15. Y sí, había una viejita que dice, pues yo estoy aquí, mijito, yo sí te soy bien honesto. Pues nada más vendía marihuana. Pero pues, las quesadillas no dejan. Así de, bueno, está bien. La que sí, mejor. Y bueno, pues aquí también ha sido alguna de las nuestras presentaciones. El Festival de la Discapacidad, que ya lo tenemos casi casi como nuestro evento magno en el Faro de Oriente, que es, bueno, nuestra compañera Ismene, siempre que nosotros hacemos una presentación de este tipo, vamos acompañada de una interpretación del lenguaje de señas. Creo que aquí no hay ninguna persona sorda, ¿verdad? No me escucharon. La Noche de las Estrellas, como les decíamos, es el 28 de noviembre. Participamos en el 7º Congreso Latinoamericano de Ciegos. Y bueno, pues aquí nos han recibido, ha habido de todo. Nos han dicho desde que nosotros no tenemos moral para hablar y decir qué herramientas sirven para las personas con discapacidad, hasta, ahorita les voy a comentar, tenemos un material donde nuestros materiales son muy artesanales. No porque seamos tradicionalistas, sino porque la economía está complicada. Entonces tenemos que ingeniarnos qué materiales vamos sustituyendo. Y uno de ellos son unos ojitos. Estos ojitos que traen los muñequitos se mueven. Me dicen, oye, ¿por qué no es una burla? No es una burla para las personas ciegas, que le pongas tu ojito. Y digo, pues miren, pregúntaselos, aquí están. Y una de nuestras compañeras de la Escuela Nacional de Ciegos dicen, pues a mí no me preocupa si yo no puedo ver las estrellas, que las estrellas no puedan ver. Y yo, wow, excelente respuesta. Y bueno, también participamos en la Feria de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Creo que la mejor experiencia de trabajar con este sector de discapacidad ha sido entre usuarios. Ahí valoran el trabajo como no tienen idea. En realidad es una gratitud, son honestos con tu trabajo. Te dicen, ¿sabes qué? No me gusta y no lo voy a tomar, y no lo toman. Pero quienes sí logramos captarlos, me dicen, oye, muchísimas gracias, ¿no? Estoy aprendiendo de una manera diferente. Pues conceptos de que en la primaria, que en el sistema escolarizado, pues no entendía, mis maestros no sabían. Recuerdo que una persona de 60 años me decía, oye, ¿verdad que el cielo es de color azul porque es el reflejo del mar? Y yo, no, que se puso a llorar. Se puso a llorar porque decía, es que yo tenía tanto tiempo porque mi maestro así me lo dijo. Pero bueno, es lo que sucede. Uno de nuestros grandes logros también ha sido participar con otras instituciones, que bueno, si aquí hay personas que representen, pues adelante, estamos con todo el entusiasmo de participar. No son extraterrestres, son los pequeños cosmonautas, que es un proyecto del Instituto de Astronomía de la UNAM, en donde a los niños se les caracteriza como astronautas y se suben a una nave que tiene la dimensión real y van resolviendo misiones. Una de nuestras misiones es Misión Aquarius, donde a la falta de la percepción visual tienen que resolver e identificar una sustancia. ¿Sí? Bien, buenos días. Algunas de las participaciones que ha tenido el Grupo Bainali desde su fundación han sido diferentes eventos a los que el grupo ha estado asistiendo. Desde su fundación, el grupo ha tenido una gran colaboración y participación en diferentes eventos, como lo es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto se ha podido lograr en diferentes estados de la República,
En algunas de estas participaciones fue en Huichapan, Hidalgo, donde se estuvo trabajando también lo que fue la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Se llevaron talleres de Tocando el Cielo, se llevaron diferentes talleres con el afán de mostrar lo que es la ciencia a diferentes estados de la República. Otro de los eventos que se llevó a participar fue en la Feria de Chapultepec. Ahí estuvimos también nosotros participando en lo que fue algo que se llama Comentarios de Copérnico, en la que se mostraba un tipo de taller en la que los usuarios tenían que ver y observar cómo se tenía el movimiento antiguo, ¿no?, de Nicolás Copérnico y sus antecedentes, ¿no? El ver cómo era un movimiento, cómo se pensaba antes que la Tierra giraba alrededor, que más bien todos los planetas, inclusive el Sol, giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Y posteriormente ver cuál fue el cambio, ¿no?, de Nicolás Copérnico, en el que comienza a establecer el hecho de que no era que el Sol o que los planetas giraban alrededor de la Tierra, sino que nuestros planetas, inclusive la Tierra, giraban alrededor del Sol, ¿no? Entonces, una de esas demostraciones, que se llamaban demostraciones de Copérnico, se estuvo llevando en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante la fundación del grupo se ha estado participando en lo que son los Encuentros Nacionales de Divulgación de la Ciencia. Estos encuentros se realizan año con año y comúnmente coinciden con lo que es el Congreso Nacional de Física. En cada uno de estos eventos se ha llevado lo que es diferentes tipos de talleres, como ha sido fractales, como ha sido Tocando el Cielo, inclusive. Entonces, alguno de estas oportunidades que hemos tenido en estos encuentros nacionales, pues ha sido difundir la ciencia, tanto para personas de diferentes edades, principalmente van encaminados hacia niños y jóvenes, que son los que principalmente nos visitan. Y pues bueno, algunas otras participaciones que hemos estado involucrados es en lo que se llama la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, en las que en este lugar nosotros tuvimos la participación de una entrevista en la que asistieron niños con problemas visuales, en donde se mostró lo que es el taller Tocando el Cielo, que a continuación ahorita vamos a mostrarles. En esta entrevista de radio que tuvimos esa oportunidad de mostrar lo que es el taller Tocando el Cielo, que a continuación el compañero Gerardo comenzará. Así que pues vamos a ya estamos aquí y ahora nos escuchan. Bueno, este es el cuaderno Tocando el Cielo, y yo sé que ustedes son expertos el reconocimiento de constelaciones, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué constelaciones conocen? Osa Mayor, Osa Menor, la Machita. Y Conce que dicen que las conocen, entonces ahorita, ¿verdad? Cáncer, que es escorpión. Este por allá ya no tiene. Tenemos un astrólogo por ahí. A ver, ¿cuál otra? Bueno, esta actividad la vamos a hacer, pero bueno, nosotros la realizamos con los ojos vendados. Ahorita no se va a poder hacer por la complejidad del asunto. Los invitamos de nueva cuenta en la Noche de las Estrellas el 28 de noviembre, ahí vamos a estar, y los invitamos para que participen de cómo es el taller. A ver, una pequeña probadita. Al usuario lo invitamos a que reconozca primero una bóveda celeste. Es una bóveda celeste lo que nosotros observamos, muchas veces, lo que nosotros observamos en la noche. ¿De acuerdo?
le pedimos que se entusiasme, que reconozca, incluso nos dicen, oye, ¿puedo olfatearla, puedo escucharla? Sí, nos dicen, nos han dicho de qué materiales están bien elaborados, y dicen, wow, y sin los ojos, sin la capacidad de visión. Ahora, los pasamos posteriormente a una mesa, estén tranquilitos, todo esto es con los ojos vendados, y les ponemos este cuaderno. Les decimos, en este momento, estos ya no son puntos, sino son estrellas. Ahora, yo sé que ustedes son hábiles con las manos. Nadie de cara, entonces estuvo genial. Les decimos, sabemos que son hábiles con las manos, y díganme, bueno, ustedes ahorita lo van a hacer visualmente. ¿De qué constelación estamos hablando ahí? Escorpión, por acá. Veracruz, a ver, en Veracruz es un cielo hermoso por allá. ¿No? Virgo, por allá, ¿qué nos dice? Orión. ¿Qué dijo Orión? Orión, muy bien. ¿Por acá? Ah, ahora ya sabemos que soy. No, le dije muy bien porque está participando. Pues efectivamente es la constelación de Orión. A la par que las personas van realizando este manoseo con el cuadernillo, nosotros les vamos contando las principales estrellas, que es el cinturón de Orión, el Medusa de Orión, las dos gigantes, gigante roja y gigante azul, y les vamos narrando la mitología griega de por qué se llama Orión. ¿Sí? A lo mejor lo alcanzan a percibir. A la par de esos puntos, ustedes ya pueden identificar que es un tipo atlético, musculoso, no es Martín Orión, pero tiene un relieve. Este relieve les ayuda a que ellos creen la imagen en su cabecita, que van diciendo, ah, y luego una broma que es muy común, las hacemos que toquen esta parte, a ver todos esta parte que es, ¿sí? Es el glúteo de Orión. Y no faltará ahí las chicas que se queden ahí un buen rato, pero bueno, es parte del taller. Y esta actividad en realidad les enseña a que, una, valoren el sentido de la visión, que sean más sensibles a la condición de discapacidad y, por supuesto, el poder aprender de las constelaciones. ¿La que sigue? A ver, esta está más fácil, ¿no? Obvio, ya. Tiene menos estrellas. A ver, por acá nos están diciendo que... ¿Escorpión? No me acuerdo. ¿Escorpión? A ver, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Una de las osas? ¿Una de las osas? Podría ser. Pero no. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, a ver, si ustedes son los primeros que van a observar la bóveda celeste y le van a dar nombre a esta constelación, ¿qué nombre le daría? ¿La constelación de? ¿Qué parece? Escorpión. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. Muy mal. Es Leo, la constelación de Leo. Ahí hacemos también un contraste. En realidad, las constelaciones, nosotros las escuchamos y mínimo que se parezca a un gato, ¿no? Pero no se parece a un gato. Era esa justificación y de darle esa interpretación de los sucesos que ocurrían en una sociedad, en este caso los griegos, intentándola justificar con las estrellas. ¿Sí? Y ya por último, ahora sí, si no me van a correr aquí, ya es esta constelación. Esta. Esta constelación. A ver, ¿de qué constelación estamos hablando? Escorpión, ahora sí. Pues no es Escorpión. No. Esta anécdota me gusta contarla. No, llevamos el taller a Mérida, que allá en realidad están haciendo un movimiento bastante fuerte a favor de las personas con discapacidad visual. Y un chavito de secundaria, que me dijo, ustedes piensen como adolescentes. Sí. No es más difícil, ¿verdad? ¿Qué forma le pueden asociar a esto? Ah,
clase de biología. ¿Cómo? Ay, ¿qué anda pensando? A ver, alguien que sea viernes, pero no. Efectivamente, nos decían los chicos, es la constelación del esperma. Y es que en realidad, el conocimiento que ellos tenían reciente, pues totalmente lo representaban y decían, si yo hubiera sido el primero en ponerle el nombre a esta constelación, sería la constelación del esperma. Y vamos a ver, vamos a descubrir. ¿Todos sabemos que cuál es? La osa. La osa. No, la osa menor. Exactamente, la osa menor. Entonces, pues, ni parece oso ni demás. Bueno, ahí les vamos explicando mediante el taller las cuestiones de la mitología, de por qué se le asocia este nombre a esta cuestión. Y bueno, pues creo que ya por aquí me están viendo, así que ya, por mi parte, todo. Mi... Sí, bueno, nada más felicitarlos, porque me parece muy interesante el trabajo. Y bueno, ahí la pregunta es, bueno, desde mi formación, porque soy maestro de primaria, y entonces todo esto, pues cuando uno es maestro resulta que está tan alejado de cómo enseñar la ciencia, y la cuestión aquí es si lo han pensado para precisamente docentes de educación básica, no sé, que estén dando precisamente la materia, compartir este tipo de trabajo, porque una de las principales quejas como docentes de primaria que uno tiene después es que me llegan alumnos con discapacidad y no sé cómo trabajar con ellos, y yo creo que pues a lo mejor no le van a dar la gama de las estrategias, pero esto es un ejemplo, y la otra es trabajo del maestro, ¿no? Pero pues a ver si, no sé si lo tienen pensado. En realidad, bueno, pues sí, se tiene pensado. De hecho, decían, no ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? Nos han invitado a diferentes estados a dar ponencias, a dar talleres. Y bueno, pues ahí les damos esta parte, ¿no?, de metodológica que nosotros hemos construido para la enseñanza de las ciencias. Incluso principalmente en los congresos o en los encuentros de divulgación de las ciencias, donde hay mayor apertura para mostrar los materiales que se van desarrollando, no propiamente ir a una escuela o una institución, sino más bien estos eventos masivos donde se muestran los materiales. Ah, pero si nos invitan, nosotros encantados, ¿eh? Sí. Sí, bueno, esa era mi pregunta, ¿cómo los podemos invitar? Y la observación de que esto sirve para todos. O sea, es uno de los ejemplos donde el acercamiento, digamos, oblicuo para aprender cosas que tenemos que desarrollar cuando nos preguntamos cómo comunicarnos con alguien con alguna discapacidad, sirve para todos.
Entonces, esta idea de la retroalimentación que tú decías que era bien fuerte y bien interesante en los reclusorios, que nosotros también estamos presos, ¿no?, de algunas cegueras. Entonces, es muy interesante cómo podría ser un material generalizable. Es algo que podemos aprender al interactuar con la diferencia. Y yo quería ver si cómo se le hace para invitarlos. Si es fácil, yo tengo una escuela en Jutepec, Morelos, y se me hace que sería fantástico que ustedes fueran ahí a dar ese taller. Son personas con parálisis cerebral. Sí, aquí, ahorita si gustan nos ponemos de acuerdo. Nosotros encantados para promocionar este tipo de actividades, ¿no? Incluso en algunos congresos, en algunas invitaciones que nos han realizado, pues les enseñamos cómo fabricar el material, ¿sí? Aunque es nuestro trabajo, aunque incluso nos decían, es que deben registrar los derechos de autor, sí, pero hasta para eso se necesita dinero, hasta para eso se necesita, y la verdad no lo tenemos. Es mejor nosotros poder compartir este material, a enseñarle a la gente a cómo construir sus propias herramientas para hacer accesible el conocimiento. Hola, buenos días. Nada más, hacerme partícipes. Yo soy terapeuta ocupacional y me parece muy importante esa cuestión lúdica que de repente se deja de lado, como si no fuera importante para las personas de toda la diversidad de capacidades. Yo he empleado, por ejemplo, la papiroflexia inicialmente con niños con discapacidad que están hospitalizados por discapacidad, y de repente ya quienes están trabajando la papiroflexia son las mamás. Entonces es una actividad inicialmente diseñada para los niños, para desarrollar ciertas habilidades manuales y manuales, y al final también, aunque no fue diseñada inicialmente para eso, para los cuidadores primarios, bueno, las mamás están también en una privación porque están con los niños todo el tiempo, y bueno, es también las reacciones son muy... Y se crea ese vínculo, ¿no? Porque en realidad muchas veces no hay actividades para que ambas personas puedan participar. El niño que tiene la discapacidad y la mamá, nos ha tocado ver que, bueno, con toda la buena intención llevan a su hijo, pues ahí te lo dejo, ¿no? Porque pues eso yo no lo voy a poder hacer. Y no, a ver, sí podemos integrar, sí podemos formar un grupo, formar una dinámica que donde el objetivo principal es divulgar la ciencia, mostrar estos aspectos del conocimiento, pero pues estás conviviendo con tu hijo, estás haciendo una actividad. Yo no sé cómo se le llama eso en psicología, pero se está divirtiendo mucho, ¿sí? Nos da gusto, nos entusiasma, y es algo que nos ha servido para seguir nosotros en pie de lucha a pesar de tantos obstáculos, por no pertenecer propiamente a una institución que pueda absorber, que pueda reconocer nuestra actividad. Pero pues nosotros aquí encantamos, ¿no? Nos llevamos esos halagos, aunque de pronto ayer como físicos nos decían, ¿y tú haces eso? Que en vez de estar resolviendo la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero bueno, también bien, yo les quería hacer el comentario de que esta participación como sensorama, bueno, nosotros venimos de la normal de especialización, es muy interesante, incluso para las áreas que se atienden dentro de esta escuela, el poder presentarle este trabajo tanto a los niños como nosotros como maestros, y saber que lo podemos desarrollar e incluso crear otras ideas para poder trabajarlo, es muy satisfactorio. Nosotros sí quisiéramos hacerles como la invitación, si es posible, para que asistan a nuestra escuela y poder incluso sensibilizarnos a nosotros como maestros a esta área de la física, no nada más a la humanidad. Sí, de hecho, nos invitó, no sé si el profesor Eduardo Bustos, que es un profesor de la Normal Superior de Maestros, a dar estas actividades. Fue un poquito
Bueno, es de la escuela de especialización. No, fue un poquito el sentirnos. Nosotros aquí no venimos a mostrarles cómo se hacen las cosas. Nosotros compartimos qué es lo que hacemos. Hay cosas que les va a gustar, cosas que no. Pero es una decisión. Y ayer con los maestros nos enfrentamos a que. Pero es que Piaget dice que está mal. Pues, sí, pero fue siglo pasado. Sí, había mucha renuencia de los futuros profesores a poder en hacer este tipo de actividades. Y decían, ¿y mi planeación en dónde la pongo? Pues, como te digo, eso yo no sé dónde lo planteas, pero créeme. Que a nosotros nos han invitado al Festival de Matemáticas, Festival de Todos, y nosotros le encontramos justificación para meterlo en una temática que vaya a recordar. Bueno, a ver, hacemos dos preguntas más para pasar a la próxima mesa. Sí. Tú ya tienes el micrófono. Bueno, pues yo los quería felicitar porque la verdad está muy bien estructurado el transporte. Hola. No, yo les quería felicitar porque está muy bien su material. Bueno, yo también vengo de la normal. ¿Eso es tiro bombo? No, y de verdad, muy, como que muy diferente a lo que nosotros estábamos viendo en nuestras clases. De hecho, ahorita estábamos comentando que no lo vean nuestros maestros porque no lo van a pedir, ¿no? O sea, porque de verdad está súper bien hecho. Yo los felicito mucho por la iniciativa. Y ya, eso era todo. Y ojalá sí puedan asistir a nuestra escuela. Nosotros sí estamos muy abiertos a no meterlo en la planeación. Ya vi que varias maestras hicieron su tema de tesis. Ya, pues, felicitarlos por el espacio que puedan darnos esta oportunidad de no estar peleados con la ciencia. Y más que nada, en esta parte que comentabas de la planeación, pues creo que es el problema, ¿no? O sea, no es una temática, sino qué capacidades estamos desarrollando para que estos chicos, desde preescolar hasta universidad, nos interesemos por la ciencia, ¿no? Entonces, el que se abran estos espacios y que ustedes tengan la apertura de acercarse a los centros, va a ser una gran oportunidad para seguir creciendo esta parte de que no es una temática, sino que es qué capacidad estamos desarrollando, ¿no? Para no tener ese problema. De hecho, bueno, un último comentario a lo que nos mencionas. Hace 3 años aproximadamente hicimos un pequeño estudio en una escuela de Iztapalapa, en donde nos tomamos dos grupos, un grupo de segundo año, e hicimos actividades de ciencia, pero con todas estas herramientas para que niños sordos, niños con discapacidad visual, lo pudieran experimentar. No hay ningún prejuicio hacia las personas con discapacidad. Incluso los niños decían, es que a mí me encantaría conocer a una persona así, es bien padre, o sea, imagínate del braille, eso lo sabe, wow, está padrísimo, o me encantaría conocer a una persona sorda, porque ya sé decirle hola, y tienen esa habilidad donde en un mes lograron, se logró ensamblar una canción en lenguaje de señas. Entonces, es también de esa, ustedes como profesores, tener esa apertura desde los pilares básicos de la educación. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. El tema de cómo hacen ustedes con el financiamiento. Me voy dando cuenta de que esta idea que, y así yo lo refería, que ustedes estaban en la Facultad de Ciencias y que este era un proyecto financiado y apoyado desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, no es así. No, no es así. Fue o inició como un proyecto cuando ustedes estaban en la facultad.
De hecho, recordarán que les había dicho que les vetamos los ojos. Bueno, ustedes con nosotros aprovechamos. No, en realidad. Ya no vayan. En realidad, la Facultad de Ciencias no nos. Quizá también ha sido un error, pero la primera vez acercamiento que tuvimos hacia la Facultad de Ciencias, decir, oye, pues necesitamos un espacio, o el hecho que necesite un aval, decir, es que nosotros aquí estamos representando a la Facultad de Ciencias, que se entera la facultad que aquí hay alumnos que no tienen la escuela para venir a estudiar. Pero esa cuestión burocrática, bueno, es que eres una asociación civil, pues no. Hay un profesor dentro de tus filas, híjole, pues tampoco, porque justamente padecemos de eso, de que son investigadores encumbrados y ciertas líneas únicamente de divulgación van manejando, ¿no?